Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros dilectos compañeros Robinson Gálvez Lai, y hoy se suma a esta plataforma el apreciado amigo abogado Gustavo Valdés, como analista aquí en Tribuna Juvenil. ¿Cómo estás, querido hermano? Gracias, gracias, Giovanni, a toda la sintonía de Tribuna Juvenil, que durante más de 10 años has tenido firmemente aquí. Tú sabes que le comentaba a un amigo de que tenía mucho deseo de volver a integrarme a los medios de comunicación, de comunicar, de transmitir las ideas, pero no quería hacerlo desde cualquier espacio. Y cayó de repente, de la nada, cuando en esa llamada que me hiciste, invitándome a formar parte de este maravilloso elenco, a participar acá. Igual con Robinson también, que lo conozco desde hace tiempo. Un abrazo, hermano. Tenía bienvenido. Tiempo que no te veía, pero el mismo afecto y cariño. Excelente, gracias, gracias. Y eso es recíproco. Dándote la bienvenida, saludando a todo el equipo de RNN, a todo allá en producción, a todo el país, a través de esta plataforma, por asuntos que ya se conoce por el tema de Mr. COVID. Estamos aquí en cuatro paredes, pero bueno, aquí estamos como cada sábado, dándole la bienvenida a todos y agradeciéndole altísimo por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí como cada sábado. Así es, querido compañero, querido Robinson, desde su hogar y desde esta plataforma del estudio, nuestro querido amigo Gustavo. Amables televidentes, queremos empezar con un tema muy controversial esta semana. Estamos hablando que el PECAT, que ahí está el caso de la procuradora Miriam Germán Brito, está el caso de Wilson Camacho, un fiscal dilecto, el caso de Jenny Berenice Reynoso, una abogada que conozco de hace años, tienen un gran compromiso de hacer una verdadera representación de lo que es el Ministerio Público. El actual presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, lo primero que hizo cuando llegó a la escalinata del poder y antes en la campaña, que la República Dominicana iba a tener el lujo de tener un Ministerio Público independiente, que la política, los partidos no se iban a involucrar. Esta semana se producen varios allanamientos en un operativo llamado Operación Pulpo de parte de la Fiscalía, que está involucrado el hermano del presidente, Juan Alexis Medina Sánchez. Antipulpo se llama. Sí, Operación Antipulpo. Sí, porque el pulpo, supuestamente ellos, es Alex. Así es, querido amigo. Entonces, ¿qué ha pasado, querido Robinson y Gustavo, con esta situación? El Ministerio Público ha articulado un expediente en el cual las empresas del hermano del presidente estaban en todos los lugares, muchas veces con procesos amañados, muchas veces existiendo tráfico de influencia con diferentes funcionarios de diferentes jerarquías, al punto que se llegó hasta con una vinculación con el controlador de la República. Pero, ¿qué ha pasado, pueblo dominicano? En estos momentos, el aspecto importante, que ahí está lo que es el populismo mediático, pero existe una teoría del caso de parte del Ministerio Público. Todavía no hemos escuchado la teoría del caso de parte de la defensa técnica de dichos imputados, y en estos momentos, que se conocerá el día de mañana la solicitud de medida de coerción, ¿qué es lo que se busca? Que no exista predicción de fuga, que estos imputados, el hermano del presidente, su hermana, todos los imputados no puedan sustraerse al proceso. ¿Qué nosotros entendemos finalmente? Que la República Dominicana tiene un gran chance de enviar un mensaje contundente, que tenemos instituciones fuertes con este caso. Y como decía el presidente Luis Abinader esta semana con una carta magistral, que los funcionarios actuales se vean en un espejo de que en este gobierno la justicia es totalmente independiente y el que lo haga mal puede tener problemas. Claro. Yo mantengo la tesis de que lamentablemente esto
empaña el gobierno del presidente Danilo Medina, que hizo un buen gobierno, hay que decirlo. Estando, te puede estar de acuerdo o no, pero Danilo Medina hizo un buen gobierno. Lamentablemente, casos como estos son los que empañan los gobiernos, porque cuando se habla de corrupción, los gobiernos siempre tienen obras y dejan legado. Claro, pero cuando hay casos como este de corrupción, lamentablemente, aunque las obras están ahí y el buen legado de la buena fama del buen gobierno queda, esto lamentablemente le quita un chin de brillo. Es lamentable lo que se está viendo en el transcurso de la semana. Berlinesa Franco y Yocasta Guzmán hicieron una especie de match, un match entre ellas. Yocasta hizo una rueda de prensa precisamente con tu amigo Carlos Balcácer, que es su abogado, el doctor Carlos Balcácer Giovanni, y lamentablemente ellas dos están tirando los cajones. El indicio de ellas dos es que se van a tirar los trapitos al sol. Bueno, ojalá se manejen todos, pero veremos. Independientemente, Robinson, se pretendan tirarse, como popularmente se dice, los trapitos al sol, habría que ver legalmente cuáles fueron las cosas que cometieron. O sea, para no convertir esto en un show de populismo mediático, ahí está la justicia, están los canales de la justicia. Como bien claro dijo Giovanni, en el día de mañana o pasado mañana, me parece, van a ser depositadas ante el juzgado de atención permanente, o se van a conocer, perdón, la solicitud de medida de coerción, que por primera vez en la historia, en un caso de corrupción gubernamental, es un expediente tan sólido como el que han presentado el Ministerio Público. Es un expediente de algunas 267 páginas de solicitud de medida de coerción, que por lo regular la solicitud de medida de coerción son expedientes más blandos, más sencillos, y las pruebas al parecer son contundentes. Es, como dice Giovanni, un mensaje que se está enviando a la sociedad de que los gobiernos tienen que actuar con pulcritud, de que los gobiernos tienen que rendir cuentas, y de que quien cometa un error o quien, utilizando las influencias, pretenda beneficiarse del dinero del erario público, tendrá consecuencias. Que es lo importante. Claro. ¿Demostrado? Fíjate, Gustavo y Robinson, que este proceso penal que está en lo que es la fase de investigación en estos momentos tiene un gran reto. Un gran reto, que se debe de respetar el debido proceso, que debe de respetarse las garantías judiciales. Quiero hacer una reflexión a ustedes. Ustedes recordarán que el magistrado Alejandro Vargas, cuando estuvo presente en la entrevista con el Consejo Nacional de la Magistratura, le dijo al presidente Danilo Medina Sánchez en ese momento que él estaba acostumbrado a respetar las garantías a las personas de escasos recursos, a las personas pobres, ese derecho inalienable que tienen todo ser humano, de un derecho apreciado que es la libertad. ¿Qué le dijo en ese momento Alejandro Vargas? Presidente Danilo, a mí me puede tocar juzgar a un familiar de usted. ¿Quién iba a saber que quien va a conocer la audiencia, hoy estamos a sábado, querido Gustavo, mañana es domingo, quien va a conocer la audiencia de solicitud de medida cautelar, de medida de coerción, va a ser Alejandro Vargas, así el es. Mismo que le expresó ese espíritu garantista de derechos fundamentales al expresidente de la República, Danilo Medina? La sociedad puede estar tranquila, cual sea la decisión, por la transparencia de él, por la montaña de juez que es conocido en la sociedad, y la sociedad confía en él. De manera que yo confío. Así es. Así es. Gustavo, muchos temas tenemos esta semana, y para seguir el caso de la justicia, ¿De qué se desprende? Porque ahora, esta semana, con las declaraciones del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, demuestra que este caso
de Antipulpo tiene un efecto en las extrañas de los pasados incumbentes del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando del suicidio de César Prieto. Estudié con su hijo en el Colegio Santa Teresita, un señor de trayectoria en ese partido que nadie pensaba que iba a terminar de esa forma. ¿Qué dijo el expresidente en un discurso con toda la familia y con dirigente del PLD? Que él se había reunido anteriormente con César Prieto y que él le había expresado que tenía temor de que le podían hacer allanamiento, que lo pudieran interrogar. Fíjense cómo este caso está ahora mismo en el ambiente político de nuestro país. Que nosotros entendemos que el PLD tiene que ser prudente. Ahí están las garantías del debido proceso. Los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la sociedad. Totalmente, porque era lo que venía diciendo. Si usted recibe un decreto con una designación como ministro, como director general de una institución, como embajador, como cónsul, cual sea la posición en la que el presidente lo ha designado, usted está manejando fondos públicos, usted no está manejando fondos privados. Entonces, cuando llegue el momento de la investigación o lo que sea, tampoco se puede oponer a eso. En el caso de César Prieto, un caso lamentable porque la pérdida de la vida de un ser humano es doloroso de cualquier forma o que usted lo pueda ver. Pero más que eso, más que el show mediático que se ha querido hacer de la tergiversación de lo sucedido, entiendo yo, ahí entrarían los médicos, que algún componente también de depresión había, porque la muerte o el suicidio no debería ser nunca la primera solución ante un problema que una persona tenga. Yo siempre he entendido de que siempre hay una solución, siempre hay un bajadero para cualquier situación que a usted se le presente en la vida. Que, de hecho, es un tema que lo he conversado con mi esposa. La salud mental es algo que se debe tratar en la República Dominicana. Hemos avanzado muy poco en ese aspecto de la salud mental. Mucha gente pasando situaciones a propósito de la pandemia del COVID-19, ese encierro, la crisis, los negocios quebrando, van a traer consigo también situaciones de salud mental que también deben ser prioridad en el gobierno de la República Dominicana. Ciertamente se tiene la información de que César Prieto era una persona depresiva, eso como tú resaltas, pero aparte de que él era represivo, su padre se mató por depresión y un hermano de él también fue asesinado, se había suicidado por depresión. Parece que hay una descendencia familiar. Ah, bueno, no lo sabía eso. Este último tema, evidentemente, perdón. No, que no tenía el conocimiento de que otros familiares de César Prieto se habían suicidado o tenían esa situación. Así sí, es muy penoso cuando hay descendencia así, pero este caso evidentemente que ha sido el detonante de todo, porque él le había manifestado, no solo el presidente, yo tengo la información de que don César Prieto estuvo reunido el lunes pasado, estuvo reunido con su abogado y le estuvo planteando también eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que ciertamente a él no está, posiblemente no estaba en un listado para ser investigado, interrogado, pero sí, en virtud de que se estaba hablando de que Iris Guava iba a ser llamada, se hablaba también de que él podría ser llamado. Y es lo que estaba diciendo el presidente Medina en el cementerio cuando ya... Pero también hay algo, mi querido Robinson. El expresidente Danilo Medina dijo eso en medio de ese velatorio. Okay. Pero, como yo te dije, todo el que recibe en algún momento un decreto presidencial de que va a manejar fondos públicos
y tiene que saber que también, hasta por ley, la Cámara de Cuentas, cada cierto tiempo, investiga. Esa es la realidad de la vida, no solamente aquí. Así es, vamos a ir, querido Gustavo Robinson, desde su hogar, a una pequeña pausa y vamos a regresar con todo el contenido de esta plataforma Tribuna Juvenil y cerramos la noche con una entrevista especial a nuestro distinguido amigo Jean Luis, que es el director de Portuaria. Adelante, director. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su segmento Variedades en Tribuna Juvenil. Hoy, como cada sábado en la noche, pero desde mi hogar, vengo a traerles algunas noticias que han estado pasando a lo largo de la semana en el mundo del arte y el espectáculo. Señores, vamos a empezar escuchando este merenguito titulado Santo Domingo de Manny Cruz. Adelante, señor director. Señores, ¿y por qué quise que escucharan un poquito de este merengue, que por cierto está bastante pegado? Es porque, señores, en estos últimos días, se estuvo hablando mucho de Manny Cruz, porque ustedes saben que esta canción tiene unos cuantos challenges, la gente sale bailando, han aparecido niñas bailando. ¿Y qué pasó? Inocentemente Manny Cruz posteó varios videos que los padres le estaban enviando de niñas bailando el tema de Santo Domingo. Y Don Miguelo, señores, se enfadó con esto, porque ustedes saben que Don Miguelo fue apresado por algo similar, porque también tenía un challenge de su canción que estaba pegada en ese momento, y el Ministerio Público lamentablemente lo apresó por esta situación, y no importó que borró los videos, no importó que pidió disculpas, fue apresado y después fue liberado porque no le encontraron culpa alguna. Pero él expresó que se sentía mal porque el Ministerio Público no ha hecho nada en relación a lo de Manny Cruz, que viene siendo parecido a lo que pasó con él. Pero nosotros sabemos, señores, que son letras más limpias, y es que también esa música contribuye bastante a lo que es el turismo de nuestra República Dominicana. Señores, y Carlos de la Mota, quien es actor y viceministro de Cultura, está pasando por el COVID-19 por segunda vez, señores. Este se infectó de COVID-19 hace más o menos 5 meses y fue a hacerse la prueba inocentemente a ver, ¿cómo está mi salud? Pero para sorpresa de él, señores, tiene COVID-19 nuevamente. Esto no es un mito, esto es una realidad. Nosotros tenemos que cuidarnos. Yo lo había escuchado anteriormente de que una persona se podía infectar otra vez, pero no teníamos un caso tan cercano como este. Señores, y la pareja del momento, ustedes saben que J-Lo y Alex Rodríguez es una pareja que ha dejado mucho de qué hablar en las redes sociales, en revistas, en programas de televisión, etc. Esta pareja, señores, tenía planeado casarse ahora en diciembre, pero antes de esto ya ellos tenían su boda planeada para el pasado mayo de este mismo año, a lo que por la pandemia, señores, tuvieron que posponerla. O sea, que ya van 2 veces que la posponen porque no quieren realizar su boda en esta temporada de pandemia. Señores, y uno de los que ha sonado más en esta cuarentena, en estos
meses del año 2020 ha sido Bad Bunny. Bad Bunny es el artista más escuchado del momento. Ustedes saben que Bad Bunny es un artista puertorriqueño que tiene bastante talento, que ha venido a revolucionar con su música de trap y realmente ha sido muy aceptado por el público. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Estuvo con ustedes Isabel del Rosario y quédense aquí con nosotros en Tribuna Juvenil. Seguimos en esta plataforma Tribuna Juvenil, como expresamos. Esta noche se encuentra con nosotros nuestro distinguido amigo de años, Gianluis Rodríguez, director de Portuaria. Bienvenido, hermano, a este espacio Tribuna Juvenil. Gracias, muchísimas gracias. Un honor estar acá compartiendo con dos buenos amigos. Bienvenido, Gianluis. Ah, muchísimas gracias. Robinson. Robinson, que también nos acompaña. Un honor, Robinson. Estoy aquí, Mr. Kobe me visitó en mi casa y nada, estoy aquí en cuatro paredes. Bueno, un abrazo a distancia. Pero estás bien ya. Estamos ya en la fase de recuperación, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro. Gianluis, queremos empezar. Tú sabes que nosotros tenemos ya 10 años con esta plataforma y uno de nuestros discursos pioneros siempre ha sido que la juventud tiene que involucrarse en la política. Hemos observado tu trayectoria desde la otrora PRD, cuando fuiste presidente de la JRD, las marchas que hiciste muchas veces haciendo la oposición al gobierno de muchos años del PLD, después como legislador, como diputado, y ahora en esta última etapa como director de Portuaria. ¿Qué tú puedes decir de esa trayectoria? Que yo sé que muchos actores políticos de la nueva generación se representan contigo. Mira, yo ayer conversaba con alguien y le contaba un poco de lo que ha sido nuestra trayectoria política, y yo le decía que si hay algo que yo creo que en la vida rinde frutos, y en la política también, es ser perseverante. O sea, si hay algo que yo le puedo recomendar a cualquier joven, en lo que sea que se dedique, es que sea perseverante, y sobre todo, que una palabrita que yo he adoptado de manera muy personal, que es la resiliencia. O sea, la capacidad que tú tienes que tener de afrontar retos, de aguantar. O sea, nosotros duramos ¿cuánto fuera en la oposición? Claro. O sea, yo me inicié en la actividad política en el año 2004, claro, con 15, 16 años de edad. Y del 4 al 2020, nosotros estuvimos fuera del gobierno. Y trabajábamos día tras día, año tras año, detrás de una causa. En la primera experiencia mía fue la senaduría de mi padre en el 2006, ya yo iniciado en política. Tuvimos un buen resultado en ese caso específico, pero luego en el 8 estuvimos con Miguel, perdí. Después estuvimos en el 10 con mi padre, perdí. ¿Y la situación? O perdimos. En el 12, luego con el presidente Mejía, perdimos. En el 16 fue desastroso. Nos fue mal en términos congresuales y municipales. Pero antes, lo que pasaste... Ah, bueno, y en el 14 vivimos el desprendimiento del PRD, que no pude ejercer una presidencia estable de la juventud del partido, porque yo fui electo en el 2010, entramos en el proceso del 12, y ya luego vino la división del partido. O sea, claro, que fue muy, muy, muy traumático todo. Y todo para mí fue una experiencia que valoro mucho, porque aprendí a eso, a resistir, a persistir, a entender que cuando llegáramos, que es el caso de lo que ha acontecido ahora, teníamos que actuar diferente a lo que yo había visto y había vivido en mis años de desarrollo político, que había sido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Que no es por un tema político, ni porque hoy nosotros estemos gobernando. Siempre mantuvo un discurso muy crítico, responsable, en cuanto a que el PLD en cierta medida había distorsionado lo que yo entiendo que debe de ser la actividad política. Y ahora con esta designación que acabas prácticamente de recibir como director de la Autoridad Portuaria Dominicana,
lo cual significa un gran reto para ti, porque es otro peldaño en tu carrera política, ya muy distinto a lo que es ser legislador, porque es una posición unipersonal. Ahora te toca manejar un personal, manejar un comité de compras y manejar y sortear diversas situaciones. ¿Cómo te has sentido? Yo me he sentido, en principio, un poco escéptico de lo que recibimos en su momento y cómo veíamos el panorama en números fríos. Bueno, yo te digo, bueno, yo estoy en administración de empresa, pero tú buscas un economista, ¿verdad? Y el economista te empieza a buscar, ¿verdad?, cada uno de los elementos. Pero viéndolo sencillo y sin muchas complejidades, cuando a mí me decían, mira, tú vas por tu área, este día que tú acabas de entrar, nosotros las proyecciones son que se van a recaudar 60 millones de pesos. Va a cerrar el mes de agosto en términos de recaudaciones. Y nosotros tenemos una deuda aquí de 1.600 millones de pesos. Entonces, como tú lo ves así sencillo, sin irte tengo un problema grave. Tú sabes que el problema es grave porque el presupuesto... lo más grande era que entonces te decían, de esos 60, nosotros tenemos gasto por 65 en la institución. O sea, que estamos perdiendo 5 millones todos los meses. Entonces, tú no tienes que presentar la deuda. El tema de los puertos, ¿cómo ha ido trabajando esa parte de la readecuación de los puertos? El de Puerto Plata fue el último de la pasada administración. Está el de Manzanillo, que es uno de los más esperados en estos momentos. Pero en términos macro, sentido general, ¿cómo anda esa parte? Bueno, mira, terminando la idea, porque el tema financiero, para concluir esa idea, nosotros... Fue un momento difícil cuando iniciamos, pero hoy estamos viendo luz en el camino, porque hemos hecho muchísimos recortes. Para ponerte un ejemplo, cuando nosotros entramos había 150 mil pesos en la cuenta de banco, o sea, el día 16 de agosto, en la actualidad hay unos 70 y algo de millones de pesos. O sea, que nosotros hemos estado recortando muchísimo y hemos estado siendo mucho más eficientes en los gastos, renegociando, haciendo acuerdos de pago, disminuyendo la carga administrativa de la institución. O sea que hoy el panorama es positivo y entrando ya en la materia de los puertos, es precisamente con esa visión que ya tenemos que vamos a empezar a emprender nuevos proyectos. Por ejemplo, hay un tema que nadie le había prestado la debida atención y no lo he comentado ni siquiera mucho, es probablemente una de las primeras oportunidades en que hablo al respecto, es el tema de la construcción de muelles pesqueros. Eso es un sector del pueblo o de la población dominicana que ha sido siempre olvidado. Tú te vas, por ejemplo, a Miches, que es un municipio de nuestra provincia, el Ceibo, y vas a ver las condiciones de los pescadores en toda la costa de Miches, La Jina, El Cerro, y te vas a encontrar que no tienen las más mínimas condiciones para desarrollar sus operaciones de pesca. Y nadie le ha prestado atención. Nosotros ya estamos desarrollando un plan para que en el año próximo y el año 2022 nosotros podamos al menos desarrollar unos 15 o 20 muelles de pescadores, impactando comunidades tan importantes como las Terrenas. ¿Qué pasa? Ahí hay un doble propósito. Tú te vas a las Terrenas y tú vas a la playa y te vas a encontrar que hay 20, 25 yolitas dentro de la arena de la playa donde caminan los turistas. Claro. Y ahí hay un tema de insalubridad, un tema de mal olor de los pescados, y eso realmente al turista como tal no le satisface. Le vas a resolver un tema, primero social, al país, le vas a dar condiciones y vas a dignificar un sector que nadie nunca le ha prestado atención, y vas a resolver una parte turística también, que vas a habilitar playas como la Caleta de la Romana también, que nadie la visita por la misma situación, entre otras que ya estamos identificando. Con el desarrollo de los puertos como tal, nosotros estamos, ahora en diciembre, vamos a presentar lo que será el lanzamiento del puerto de San Pedro de Macorís, que fue una petición que le hizo la población de San Pedro al presidente Luis Abinader, y que en una visita que le hizo creó una comisión, y ya estamos dando resultados como comisión, y vamos a hacer una presentación al país que me gustaría que ustedes, si pueden,
participen, porque vamos a estar invitando los amigos de la prensa nacional. Ese será un plan piloto, porque ese es uno de los puertos que aún es administrado por el Estado. Ustedes saben que nosotros tenemos distintas modalidades, concesiones, arrendamientos, distintas modalidades de contractuales con socios comerciales, y San Pedro no es el caso. San Pedro es un puerto que aún está dentro de la administración de la Autoridad Portuaria Dominicana. ¿Qué sucede? Cuando tú te vas a Haina y ves lo que es HIT, te vas a Caucedo y ves lo que es DP World, claro, te vas a Puerto Plata, Maimón, y conoces Amber Cove, te vas ya, bueno, ahora muy probablemente Taino Bay, que es el que mencionaba Gregory, de Puerto Plata. Sí. Son puertos que cuando tú lo pones frente a los puertos que administra el Estado Dominicano, son puertos muy superiores en términos tecnológicos, en términos logísticos. Sí, sí, totalmente. O sea, hay una diferencia del cielo a la tierra. Claro. Tú te vas a Coastal en San Pedro Macorís, que es una terminal de combustible de la familia Santana, tecnología de punta. Entonces, cuando te vas a San Pedro, que es uno de los administrados por el Estado, te encuentras que es un puerto de los años 80. Entonces, nosotros, la mentalidad que tenemos, esta nueva gestión, es que esos puertos lleguen a alcanzar los niveles que tienen también lo que son administrados. Y que puedan ser utilizados. Correctamente. En gran parte la efectividad no es la misma. Y tienen el potencial, tienen el potencial. Ha sido quizás dejadez. No se le ha dado el debido seguimiento a estas instalaciones portuarias. No se han presentado propuestas viables y a veces hasta por temas burocráticos han permitido que estos puertos puedan desarrollarse de la manera que pueden desarrollarse. Por eso nosotros estamos abiertos en la Autoridad Portuaria Dominicana. Yo he dicho algo, mi despacho es un despacho de puertas abiertas. Todo el que tenga iniciativas que son beneficiosas para la autoridad portuaria y para el país van a contar con el respaldo de la presente administración que estamos dirigiendo con mucho orgullo y satisfacción la Autoridad Portuaria Dominicana. Vamos a ir, querido Jean-Louis, a una pequeña pausa, amable televidente, y vamos a seguir con esta interesante entrevista que nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos de la llegada al poder del PRM era hacer un cambio radical en las instituciones. Y cuando un relevo político tiene esa visión, todavía la República Dominicana tiene esperanza de un futuro mejor. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro querido amigo Jean-Louis Rodríguez. Seguimos en Tribuna Juvenil. Esta semana, Jean-Louis, el presidente de la República, una carta que salió a través de las redes en el cual afirmaba que los funcionarios actuales se vieran reflejados lo que está pasando ahora mismo a nivel de justicia. Y un ejemplo de ello es de la transparencia que deben de actuar los nuevos funcionarios. ¿Qué tú le puedes decir al pueblo dominicano con relación a la transparencia en la Autoridad Portuaria Dominicana? Nosotros definimos tres ejes fundamentales cuando llegamos a la institución. Una, la parte administrativa y financiera, que yo puedo decir hoy con toda certeza y tranquilidad que nosotros hemos rescatado financieramente la Autoridad Portuaria. O sea, estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Obviamente hay unas deudas acumuladas que no se pueden pagar de manera inmediata, pero que sí la estamos pagando gradualmente, y entendemos que llegará en algún momento a un punto en que podamos decir que ya, financieramente hablando, no tenemos ninguna deuda contraída con nadie, pero eso toma más tiempo. Pero al día de hoy, nuestras responsabilidades y obligaciones en términos financieros, dígase, pago a nuestros colaboradores al día y a tiempo. Allá a veces se pagaba hasta con 45 días cumplidos. Nosotros pagamos ahora este mes el día 26, y ya asumí el compromiso que vamos a pagar siempre antes del día 25, siendo la primera institución del Estado en pagar a los colaboradores nuestros. Estamos pagando el impuesto interno, los impuestos que se acumulan. Estamos pagándole a la cooperativa que tenía más de 6 años cerrada y no recibía ni un centavo. Nosotros la hemos aperturado nuevamente y ya hemos iniciado los pagos que obviamente debemos de hacer mes tras mes, y obviamente ver cómo la ponemos al día, porque hay una deuda acumulada con la cooperativa porque se retenía un dinero y no se le pagaba. Terrible.
Terrible. Sí, y tenemos también, por otro lado, obligaciones, digamos, con otras instituciones, como es el pago a la TCS, que cuando llegamos habían 6 meses vencidos y nosotros nos pusimos al día. O sea, no le debemos un peso a la TCS. O sea, que estamos cumpliendo financieramente hablando, al día de hoy estamos tranquilos. La segunda parte, que era el tema tecnológico, nosotros para caer ya en la parte de transparencia, que fue tu pregunta, Giovanni. En el tema tecnológico, el tema de la modernización de los puertos y la modernización de la autoridad portuaria como tal, la sede central. Ya en el día lunes o martes de esta semana que recién finaliza, nosotros firmamos un pacto con el ITLA, donde el ITLA hará un acompañamiento a la autoridad portuaria dominicana y nosotros vamos a financiar todo lo que tenga que ver con la modernización tecnológica de la autoridad portuaria, llevándola a una institución del siglo XXI. Y con la transparencia, ahí yo tengo un compromiso ineludible. Es un compromiso muy ligado no solamente a lo que hemos venido predicando y practicando, y hemos venido cuestionando también cuando otros no lo han hecho de manera correcta, porque yo me identifico bastante, por un tema de formación familiar, de mis inicios desde niño hasta lo que hoy yo pudiera ser o soy, que es hacer las cosas de manera correcta. Y por eso, con el tema de la transparencia, el primer día que llegamos nosotros, ¿en qué empezamos a enfocarnos? ¿Cuáles son los indicadores de transparencia? No, hay una serie de informaciones que ya hoy en día hay que irlas colocando en el portal. Hay un tiempo, un periodo hábil. Aquí no se estaban publicando esas informaciones. Nosotros teníamos una calificación del 51% en el mes en que entramos. Y hoy podemos decir con mucha satisfacción que el mes pasado, que fue el mes de noviembre, logramos una calificación de 95%. Ya, Luis. Sí. Ya, Luis. Y el tema de los empleados, ¿cómo usted está manejando eso en la parte de los empleados de la pasada administración, tanto de la de las cancelaciones como de la vamos de la de los pagos de liquidación? ¿Cómo están haciendo eso? Bueno, nosotros estamos hemos destinado un monto de unos 4 o 5 millones de pesos mensuales, que es dentro de el esquema financiero que hemos creado. Es un monto razonable y que nos permitirá en un periodo de 6, 7, 8 meses pagar todas las prestaciones que nosotros hemos generado. Eso es un hito histórico en la autoridad portuaria, porque la autoridad portuaria desde el año 2004 a la fecha nadie pagaba prestaciones. O sea, la gente desvinculaba y tú te ibas a una lista. Y hacía que creciera el pasivo laboral. Y obviamente, porque la mayoría tienen unos astrentes que ya cuando tienen sentencia definitiva de la Suprema. Yo he visto deudas allá que me la han presentado de una persona que se le debían 40 mil pesos. Y son millones y hoy se le deben 2 millones de pesos. Claro, y hasta más. Porque nunca se le pagó. Entonces nosotros, de nuestra administración, si hay algo que se puede tener absoluta seguridad es que nosotros vamos a honrar todas las personas que vinculamos y vamos a pagar también a muchos que otros no le pagaron. Claro, claro. Tú como director de la autoridad portuaria, y político al mismo tiempo, porque no estamos en la parte privada. Se supone que llegaste por el Partido Revolucionario Moderno. Se ha escuchado que ha habido una presión en sentido general, no solamente en la autoridad portuaria, sino en todas las instituciones del Estado. ¿Cómo has podido sortear eso para que los compañeros del partido no se sientan desmotivados, no se sientan que trabajaron y no han podido tener acceso? No, la verdad que es bastante difícil, porque quizás no era tan sencillo como muchos se lo imaginaban desde fuera. Claro. Cuando tú llegas a una institución, te pongo el caso de la autoridad portuaria, que el mes que yo entré o ingresé como director, se perdieron 8 o 9 millones de pesos. Entonces, ¿cómo yo puedo nombrar personas si no tengo ni cómo le voy a pagar? Si yo tenía 6 meses que no le pagaba los seguros médicos a los empleados o a los colaboradores, claro, que es el término correcto en estos tiempos. ¿Cómo yo puedo seguir nombrando si no tengo cómo pagar eso? Entonces, son realidades. Entonces, ¿qué nosotros hemos ido haciendo? Hemos ido creando las condiciones. En el caso de la autoridad portuaria, yo puedo afirmarte que unos 400, 500 compañeros han ingresado a la fecha a la autoridad portuaria dominicana, que son del PRM, de distintas demarcaciones, porque como presidente nacional de la juventud del partido, luego vicepresidente, que fui electo en la más reciente convención, nosotros tenemos un amplio espectro de compañeros que siempre han trabajado de la mano con uno y que queremos que sean parte. Obviamente,
tiene que conjugarse un factor, que tengamos puertos en esas localidades y otros o que puedan laborar aquí, porque hay lugares que no tenemos puertos y entonces hay que ponerse creativo y ver cómo los ayudamos en otras instituciones. Pero lo que sí te puedo afirmar es que cuando entramos el primer día, las primeras dos semanas, era una presión, como decimos los deportistas, a cancha completa. O sea, era algo que al borde de la locura podía estar. Pero como hemos ido resolviendo, hemos ido ayudando, muchos compañeros que fueron a donde nosotros y dando la explicación lograron también en otras instituciones acceder, entonces esa presión ha ido bajando sustancialmente. Yo te diría, en mi caso muy particular, de un 100 hoy quizá la presión es de un 20%. Qué bien. O sea, que ha ido mejorando sustancialmente y con el paso del tiempo, imagino ya en enero, febrero, ya podremos enfocarnos específicamente solamente en la parte del trabajo como tal que tenemos que desarrollar en cada una de las instituciones del Estado. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar por los dominicanos ya con la parte política con Jean Luis. El PRM tiene muchos retos. Como él decía, un partido que muchos años para llegar al poder y hoy tiene el gran reto de hacerlo bien. Vamos a entrar con el tema político, en especial con nuestro querido amigo Jean Luis. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Seguimos. Qué bien nos sentimos. Una noche especial de hoy sábado compartiendo con un amigo que la República Dominicana se siente reflejado, Jean Luis, porque esos rostros que te acompañan en el gobierno de Luis Abinader, Carolina Serrata, el caso vicepresidenta de la juventud del partido. El caso de Gloria Reyes, el caso... Sí, mi querida amiga. Nuestra querida amiga Gloria también de estudio. También viene de la juventud del partido. O sea, son rostros que el PLD no José se Julio ve. Gómez, José Julio Gómez, vicecanciller. Otto Rizigue, director también del Banco Centroamericano de Integración Económica. Claro, increíble. Un grupo amigo importante. El caso de Eduardo Sanlobatón, Sigmund Freud. El caso público-privada. Guido Gómez estuvo aquí hace una semana y habló muy bien de ti también. El doctor muy querido, de los buenos. Así mismo. Sí. Quiero entrar, querido Jean Luis, al aspecto político. Sí, después de las partes sociales, vamos a la política. Vamos a la política. Podemos observar ya el desprendimiento que hay entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y ahora con estos casos de justicia, de apresamientos del hermano del presidente, ¿se puede decir que está solo entonces en el escenario el PRM para los próximos comicios? Yo no diría que está solo, porque en política tú no puedes minimizar a nadie. Y yo me remonto a lo que fue el PRM. El PRM en sus inicios mucha gente no creía. Y un grupo nos atrevimos y hoy somos gobierno y tenemos que demostrar que somos diferentes. Y por eso yo apuesto a eso y valoro, ahorita tú lo ves en la transparencia, el mensaje de nuestro presidente, de que nos ha inculcado y promueve dentro de su gobierno que actuemos en esa dirección. Para mí, el PRM, si sigue haciendo las cosas bien, que es a lo que yo aspiro y creo que va a ser así, estoy prácticamente convencido que va a ser así, tiene amplias posibilidades de volver a ganar las elecciones venideras. Es muy temprano, pero uno con el olfato político y el conocimiento político adquirido, uno ve a veces un poquito más allá de la curva. Y me parece que sí, que existe. El segundo funcionario que yo he escuchado hablando así, ya de reelección, porque Peñaguaba dijo, el presidente se merece una segunda oportunidad. Es algo similar. Ya he escuchado a dos. Es prematuro, digo en el sentido de... es prematuro, pero me refiero al PRM como tal, como organización. Y obviamente siempre el presidente lo está haciendo muy bien. Y yo entiendo que sí, que eso es una gran posibilidad. El PRM nace producto de una división del PRD y precisamente casi llegando a las elecciones del 16. El Fuerza del Pueblo nació casi igualito, de un desprendimiento del PLD y casi en las elecciones del 20 ahora. Mira, yo pienso que hay una diferencia entre en los dos escenarios, muy...
sustancial. Y es que cuando el PRM se desprende del PRD en su primer ejercicio, el PRM alcanza 35% y el PRD prácticamente alcanza el porcentaje mínimo para mantener el posicionamiento como partido mayoritario. Mientras que ahora el PLD alcanzó 40% y la Fuerza del Pueblo prácticamente llega al 5%. O sea, el desprendimiento de los PRMistas fue prácticamente la totalidad del PRD en su momento. El desprendimiento de la Fuerza del Pueblo fue una parte minoritaria del PLD. Pero, que eso pueda ir aumentando. Ahora, no es lo mismo tú arrancar. Nosotros fue reciente. Nosotros participamos prácticamente. Fuimos a unas elecciones presidenciales con menos de un año de constituido legalmente por la Junta Central Electoral. Muy parecido a la Fuerza del Pueblo. Por eso yo entiendo que eso va a depender mucho de qué tanto pueda la Fuerza del Pueblo nutrirse del PLD, que en la actualidad solamente se nutrió del 5% prácticamente de ese partido y el 40% siguió militando en su PLD. Entonces eso hay que verla, esa transición que fue muy grande hacia el PRM y no necesariamente va a ser igual hacia la Fuerza del Pueblo. Hay que verlo. Hay gente que son optimistas, yo tengo amigos que están en la Fuerza del Pueblo, que dicen que eso ha ido mejorando. Hay gente que, pero yo no lo he visto en número, ni puedo dar una opinión, pero sí, era más fácil para el PRM arrancar con la posición número 2 de la boleta electoral de un 35%, que se veía que fue un partido, bueno, estamos arrancando de 35, que tú arrancas de 5, que pero, es el caso de la Fuerza del Pueblo. No sé si viste en la prensa una encuesta, me parece que la Gallup, en la que ya establecía que el 33% de la población asume que Leonel Fernández es el líder de la oposición. Sin embargo, las personas que mencionó del Partido de la Liberación Dominicana marcaban números muy bajos. ¿Qué opinión te merece? Sí, porque cuando tú hablas de líder de la oposición, o sea, tú no te refieres necesariamente, tú lo ves que ese es el que debe de ser presidente tampoco. O sea, tú lo ves como el que puede enfrentar al gobierno en la coyuntura actual. Y al PLD tener una imagen tan negativa y que la población hoy no ve realmente un líder dentro del PLD, Leonel se constituye en un líder político que realmente tiene todas las cualidades y las condiciones para ser quien haga oposición al gobierno actual. O sea, tú no ves otros referentes. Entonces, cuando tú ves por quienes preguntaban y quienes estaban ahí en esa posibilidad, realmente Leonel pasa a ser un referente mayor. En ese caso, quizás hasta yo hubiese contestado lo mismo si tú me lo preguntas y no necesariamente voy a votar por él. O sea que hay que ver ya si una encuesta dirigida a un torneo electoral donde se miden las simpatías partidarias para ver hoy en día cuántos son PRMistas, cuántos son de la Fuerza del Pueblo, cuántos son del PLD. Fuera lo mismo que nosotros dijéramos hoy que la intención de voto de Luis Abinader como presidente es de un 70%, que hay estudios que han indicado que tiene una aceptación de alrededor del 70%. Claro. O sea, yo no creo que porque tengamos una aceptación significa que el 70% mañana va a votar por el presidente. O sea que al funcionario que maneja fondo, pero también al humano. ¿Cuál es tu apreciación sobre este desenlace fatal de ex funcionario César Prieto? Bueno, eso es muy, muy penoso, y sobre todo porque yo duré 4 años con la diputada Sandra Abinader, esposa del hoy fallecido, ¿verdad? César Prieto. Y fue una señora que conmigo, en términos muy particulares, tuvo siempre mucha decencia, mucha amabilidad, mucho cariño, y sentí un dolor muy particular por ella, por su familia, porque es algo... Es devastador realmente saber que sus hijos, ¿verdad?, estén enfrentando esa situación, saber que la política puede llevarnos a esas situaciones familiares. Yo pienso que es un tema de mucha reflexión, que nosotros como futuras generaciones que estamos en la actividad política tenemos que ir viendo cómo la política no se sigue degradando a ese nivel que pueda llevar a desenlaces como ese, que son penosos, lamentables, y que es precisamente la actividad política que puede llevar a que suceda algo así. Ya, Luis, nos queda poco tiempo, tenemos que despedirnos, pero antes, ya estamos comenzando la Navidad y quiero
que le envíes un mensaje a ese pueblo dominicano que te está observando, que espera mucho del 2020, que pueda salir airoso la República Dominicana en un gobierno de Luis Abinader? Bueno, solamente desearle, verdad, muchas bendiciones, que estas sean unas navidades, a pesar de lo difícil que ha sido el año 2020, que yo creo que todos estamos pujando para que pasen rápido los días, y deseando que el 2021, como estamos seguros que lo será, sea un año distinto para el mundo, porque todos hemos sufrido de alguna manera lo que ha sido esta pandemia del COVID-19, ya sea porque hemos perdido algún ser querido o porque muchas de las cosas que solíamos hacer antes hoy no podemos hacerlo. O sea que mis deseos son que el año 2021 sea un año totalmente distinto para cada uno de quienes nos claro. están viendo, de sus familiares, y por qué no, para todo el mundo que gravita, ¿verdad?, en esta tierra. Bueno, darle las gracias a Jean-Louis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que estuviera esta noche con nosotros llevándole luz al pueblo dominicano de su gestión y del gobierno de Luis Abinader. Estuvieron con ustedes. Un abrazo, Jean-Louis. Gracias, igual, encantado. Gracias, querido Robinson. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí. Gracias, Jean-Louis. Estuvieron con ustedes Gustavo Valdés, Robinson Gálvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.